pero a tus 51 tienes muchísimas. Sí, sobre todo tengo la ilusión de poder bailar bien. No, pero ¿sabes qué? Que lo hace espectacular y bien lo dice. Ay, no, 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 no. Ah, sí, y la verdad. De la mayonesa, ¿cómo Híjole, es el pasito? Ay, sí. Mayonesa. Sí, me lo tuve que aprender. Ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado sí, se me subió pronto a la así. Cabeza. Ah. ¿Y por qué no invitamos a la gente en el estudio para que veamos una probadita? El ensayo. Órale, pues. Ahorita vamos a ensayar. Vénganse. Venga. Los esperamos. ¡Estoy contenta! Bueno, siempre los 15 años no puede faltar estos bailes que tienen que ver pues más como con otros ritmos después del vals y bueno, qué mejor que con merengosa. Pues fíjate, sí, le dije a Alex a ver si se animaba a ayudarme, me dijo, obvio. El tema es que ellos bailan divino y yo no, güey. Ese es el problema. Ah. Entonces estábamos ensayando, entonces fue de, bueno, entonces pónganse todos alrededor y la señora así haciendo la gozada y estos bailan divino y cantan y entran todos así, todos super mameis y todo porque tenemos un super show que es la parte del final y es a cargo de Alex. Oye, muy contento porque aparte la estamos tratando como quinceañera, como debe de ser, con todos los chambelanes alrededor, con todos los chicos de Merengosa. Entonces se van a divertir muchísimo. Vean nada más los cuerpos de los muchachos. Miren, que miren, obviamente, yo los toco a todos. No, mentira, no los toco. Entonces, Merengosa va a ver con Barbarita porque la vamos a hacer disfrutar mayonesa que ella la escogió y la mujer del pelotero. Divino, divino, porque aparte todo el mundo conoce esas dos canciones. Y aparte eso la bailan que no saben, me tuve que aprender la coreografía. Oye, estás viviendo el sueño, pero a plenitud. Pues fíjate que sí, la verdad. Son esas cosas que uno dice, qué padre que pueda hacer esto en la vida. Y qué padre que tanta gente se sumó, porque la verdad se ha sumado gente y se ha sumado gente. Ahorita hay más gente que me dicen, ¿quieres que te hagamos una cosa? ¿Quieres que te hagamos la otra? Lili, que nos hace la prensa, la gente de Morita, todo el mundo que nos está súper ayudando, la verdad. Alex, que se sumó. O sea, sí son cosas que emocionan. Recién en una entrevista me puse a llorar porque dices, güey, qué onda. Y creo que es de tanto tiempo y de haber estado con tanta gente trabajando y son realmente los actores que han venido son amigos míos de hace años desde que empezamos casi prácticamente y entonces son esas cosas que uno dice qué padre que